Bueno, chicos, vamos con el tema del gato. El gato. Venga, mira, pues vamos con el trade que se produjo, no sé si fue ayer o antes de ayer. New York Knicks recibe a Karl-Anthony Towns. Charlotte, Hornets recibe salario y compensación del draft. Creo que también va por ahí algún jugador. Y Minnesota a Julito, a DiVincenzo y el pick de primera ronda del draft, creo que es de Detroit, protección top 13. Como veis el traspaso. Aunque ya lo hemos hablado un poquito cuando hemos tocado el tema de Nueva York. Pero bueno, ahora también podemos hablar un poquito de Minnesota, ¿no? ¿Cómo lo veis? Venga, Manu, ¿qué has dicho pues? Pues no sé, yo es que me deja un poco frío, ¿no? Lo todo por Minnesota, el traspaso. No sé qué harán con Randle, porque al final tiene opción de jugador. O sea, no sé si se le ofrecerán un contrato, si lo volverán a mover, que no me extrañaría. Hombre, lo que sí está claro es que pierden ahí con el fit con Gobert. Obviamente es mucho peor, ¿no? El Gobert Randle que el Gobert Towns. No sé, yo, bueno, intento leer también lo que opinan, ¿no? La gente de los que son equipos, ¿no? A lo mejor un aficionado de los Wolves, ¿sabes qué opinaba? Un aficionado de los Knicks. Y él decía, el de los Wolves decía que a lo mejor era el momento de Naurrit, pero no sé. Aún así me parece que Naurrit es muy buen jugador, pero a la altura de Towns o el fit con Gobert, no sé, yo... Hombre, el fit con Gobert es mejor que Randle, eso sí, pero yo creo que aún así sigue perdiendo Timberwolves. Ahí no sé al final qué ha pasado, porque yo creo que también puede influir lo que haya pasado con la venta esta de Timberwolves, porque el dueño tenía palabrada la venta, luego como el equipo iba bien, pues decía que no, que ahora el equipo valía más. Y claro, es que este año en salarios, si sigue este dueño, que la verdad es que tiene pinta de que le gusta el dinero, porque si ha echado la venta para atrás porque quería más dinero, no creo que esté muy interesado en meterse en impuestos de lujo. Este año son 200, bueno, ahora un poquito menos, pero está por encima de 200. Se ahorra 9 millones con el traspaso de Julito, pues bueno, del gato. Está en 209. O sea, que si es el dueño este que al final no quiere vender el equipo, quizás vayan por ahí los tiros, porque no quiera gastar mucho dinero. Luego se hacen con DiVincenzo, que hombre, la verdad es que ha mostrado... bueno, ha hecho unos playoffs increíbles, la verdad es que ha hecho unos buenos playoffs. Pero no sé, yo creo que pierden un poco, sobre todo, yo creo que la clave, ¿no? De la mejoría. Además de un buen Anthony Edwards, yo creo que la clave también del gran paso hacia adelante que han dado los Wolves ha sido esa dupla Gobert y Towns, que cuando nadie confiaba, al final han conectado muy bien. Ángel. Hombre, sí, aquí hay que ver un poco las dos partes, ¿no? Nueva York y Minnesota. Está claro que Minnesota quería quitarse el contrato nuevo que han firmado con Towns, empezado este año, eran casi 50 millones. Y, hombre, pues como pasó con Cleveland, ¿no? Cuando sacaron a Markkanen y tal, ¿no? Han perdido un poco la identidad, ¿no? Del equipo, para mí. De jugar con un equipo con tanto tamaño, ya quieras que no, pues si pierdes a Towns, pues vas a perder. De esta forma, lo que comentaba Manu, que era el momento de Naurrit. La verdad es que el tío está jugando muy bien, pero claro, métese a Julito Randle, en principio debe ser titular, ¿no? Con lo cual va a seguir siendo Naurrit el sexto hombre. Desde el punto de vista de Minnesota, yo no lo veo mal deportivamente, ¿no? Aparte de esta pérdida de identidad, yo creo que dar un jugador como Towns y le regresan dos que pueden entrar en rotación, como porque DiVincenzo también puede ser un jugador, un sexto jugador fácilmente, séptimo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo acopla a Julito. De tal forma, yo no daría por terminado a lo mejor el trade, ¿eh? Porque todavía puede que algún equipo salga. A lo mejor hay algún equipo que quiera DiVincenzo, que era a Randle, y si no son muy del gusto de Minnesota, pues puede haber ahí algún equipo más que entre en el trade. De hecho, no se ha dado el trade oficial todavía. No. Porque hay algún jugador que va a echarlo de momento, de esto de salario mínimo, porque sí. Hay que tener en cuenta que en Nueva York suelta 3 jugadores, ¿no? 3 o 4 va a tener que soltar para poder hacer el trade. No sé si Minnesota no creo que tenga hueco para coger tantos, ¿no? A ver. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tenía un hueco. Bueno, puede coger 2. Pues no querrá acordar ninguno para no pagar el salario. Bueno, no tiene ninguno de no garantizado. Bueno, y este... Perdona, sí. Perdona. No, sí, sí, continúa. Y que para hacer el traspaso pues tienen que soltar a algún jugador un tercer equipo. Y de momento el equipo bisagra está siendo Charlotte. Me imagino que le darán un pick de segunda ronda y algún jugador de estos de relleno. Bueno, mira, aquí nos hemos puesto el posible quinteto de Minnesota, ¿no? A ver qué voy a hacer grande. Se quedaría más o menos así con Julito en el quinteto, que está Conley, Edwards, J.D. McDaniels, Julito y Rudy Gobert. ¿Cómo lo veis? Candidatos a seguir arriba, ¿no? En el oeste, ¿no? Sí, porque al final yo creo que Minnesota tiene claro que su jugador franquicia es Edwards. Y a lo mejor incluso también desde ese punto de vista deportivo molesta un poquito a Towns, ¿no? Aunque yo creo que Towns ya había servido bien ese rol de segundo, tercera espada. Yo creo que tampoco le importa demasiado. Pero bueno, quinteto yo creo que es un buen quinteto. Y si añades ahí a Naurrit y a DiVincenzo, pues todavía tienes un par de jugadores buenos saliendo al banquillo. A ver. DiVincenzo les da cosa que no tenían, dice Robertillo. Yo creo que, por ejemplo, también el tema de que el gato sea dominicano en Nueva York tira mucho, ¿eh? Porque hay allí mucho dominicano, mucho puertorriqueño ahí en Nueva York y yo creo que eso, aparte deportivamente, camisetas va a vender mucho, ¿no? O sea, yo te voy un poquito más allá, ¿no? O sea, que allí hay mucho dominicano, mucho puertorriqueño, mucho latino, ¿no? Además, yo creo que cualquier jugador yo creo que está encantado ya en Nueva York, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, yo creo que se va más enfadado Julito y DiVincenzo a Minnesota. Eso debe ser, el invierno no, debe ser lo peor, ¿no? Que el gato, ¿no? Que el gato ir a Nueva York, ¿no? Ellos que se habían comprado abono para Broadway, ¿no? Para ver todos los musicales y llega ahora a Minnesota, allí, al Fargo. Sí, sí, sí. Ahora está en segundamano.com, ¿no? Bueno, ¿y quién creéis que ha ganado en el trade? Minnesota, Knicks, ninguno, empate. A mí me gusta casi más Minnesota, ¿eh? Se ahorra dinero y le llegan un par de jugadores. Porque es que entre nosotros, Towns a mí no me parece tampoco una exageración de jugador, ¿eh? Un poste que vendría bien a Pelican, ¿no? De los que tiran de fuera. Sí, de los que abren el campo. Pero tampoco es un jugador, un grandísimo reboteador, ni un gran intimidador de aro. Bueno, se había hecho ahí su nicho de tirador de 3 y tampoco es que aportara demasiado en otras facetas del juego, ¿no? A Minnesota. Entonces ahora, bueno, le llegan un par de jugadores. Un Julito que no defiende mucho, pero bueno, tiene a Gobert para que le tape. Va a tener tiros. No sé, yo creo que Minnesota sale más reforzado, ¿no? De esto. Y luego hay que saber por el otro lado si a ti le gusta Towns, que tengo mis reservas, como ya he comentado. Sí. Manu, ¿Knicks o Minnesota? ¿Quién ha ganado en el trade? Pues sobre el papel, ¿eh? Más, sí, a mí me gusta más Knicks, pero es que Randle tampoco es un jugador que me entusiasme mucho. Y luego, claro, tienes ese déficit, ¿no? De que, hombre, Edwards también le gusta mucho la zona y yo creo que Randle y Gobert pueden ser más un estorbo porque al final Julito no tira muy allá desde fuera, ¿no? Uh-huh. De todo modo, yo soy una persona que me gusta no solo mirar esta temporada, sino más allá. Y oye, si Randle se va, libera salario, en la próxima agencia libre pueden ir a por alguien gordo. No sé quién habrá la próxima agencia libre, pero pueden ir a por alguien gordo porque ya no van a tener ni los 40 y tantos de... Bueno, van a tener solo de DiVincenzo. No te olvides, los 40 y tantos de Gobert, porque Gobert tiene y no la va a soltar, ¿eh? Sí, pero no tiene ni lo de Towns, que son 49, sí. Ni, bueno, lo de Randle, que bueno, habrá que restar lo de... lo de DiVincenzo, pero que vas a abrir otro hueco de 40 y tantos millones para traer algún jugador, digo. Que es a lo que yo voy. Y luego pues siguen teniendo contrato Gobert, a pesar de esa opción de jugador. Anthony Edwards, McDaniels, Conley, Dillingham, que habrá que ver cómo le sale. Yo creo que este chaval está bastante verde a día de hoy. Y luego el problema sería Naurrit, que tiene también opción de jugador la temporada que viene. Ahí sería a lo mejor el problema. En principio se supone que la va a rechazar para intentar conseguir más dinero, ¿no? Pero bueno, si hace el favor de aceptarla, podrían ir a por alguien fuerte. En la próxima agencia libre, por lo menos. Mira, pues hemos hecho una encuesta en Twitter sobre esto, ¿no? A ver quién sale ganando. Y ya ha ganado los Knicks por un 45%, los Minnesota un 30% y ninguno, o sea, quedan empate un 25%. Yo creo que es bastante equilibrado, pero creo que la gente valora demasiado a Towns, ¿eh? Puede ser, puede ser. No te sé decir, tampoco sé quién ha votado a votar, ¿eh? Aquí... No, y había que coger las estadísticas y todas estas cosas avanzadas y ver qué puede aportar cada uno a su equipo y tal, ¿no? Pero bueno. A mí me gusta más al final para Minnesota. A pesar de que el pick de primera ronda, está mirando aquí, es protegido del 1 al 13. Sí, top 13, sí. Que veo complicado que Detroit no se salga de los 13 últimos, ¿no?